Popovic le apaga las luces, Vargas decide romper, penetra, la dobla en la esquina contraria, Oliri, y han dejado solo a Marco Popovic, el peor cliente posible, de tres. Bueno, pues al final la muy presionante la de... balón, Popovic, defendido por Koponen, ven que te cuento un secreto, de espaldas, de cara, como pueda, Gabriel Lasseni, otra para Popovic, otra que vuelve a colar, 14-2, Montaquí Fuenlabrada lo tiene que parar. No es bueno para Smith. A 5 metros, a postear, a culear, a llevar a Clavera la pintura. Hacia afuera el triple, está abierto Marco Popovic. ¡De tres! Otro triple más para Marco Popovic y lleva tres triples. Que querían era el mano a mano con Popovic. Bloquea de espaldas Olaseni. Popovic. Ahora sí que la tiene con esa pantalla panorámica de Gabriel Olaseni. Triplazo de Marco Popovic. Qué listo, esto no lo lee cualquiera. Lo que no es bueno lo atrapa Suleimanovic. Popovic, ejecuta Marco Popovic y adentro el triple. 73-89. 11 para Estel y 11 para Mohman. Cruz, último ataque del partido, 73-93, bandeja de Marco Popovic. Y así va a finalizar el partido con este 75-93, 18.
Final del partido. Montaquín fue la rara 91. Los tiros. Hoy tienen mal enemigo porque Marco Popovic es el jugador que más triples mete por partido en la competición. Ahí está precisamente lanzando uno y dejándonos bien. Claro que sí. 6-2. Es un jugador letal, Vargas, que juega con Popovic de tres. Bueno, madre mía. Madre mía, ¿cómo está? ¿Has visto lo que ha intentado? ¿Cómo está Popovic? Ha intentado sacar el... Oh, no. No, pues estaba dentro de tiempo el tiro de Paco Cruz. Rebote tremendo de Alex Yorca. De nuevo Cruz. Popovic nos ha atrevido a lanzar. Ahora sí. Madre mía. ¿Cómo está? Vaya calidad. Vaya calidad. Vamos, que estamos a... Cruz. Oh. El tapón de Alex Brown. Rebote de Yorca. Mejor dicho, el balón acaba en las manos de Yorca. Popovic. Madre mía. Madre mía. Qué mía, triplazo. Mía. Qué triplazo. Pero... de Popovic. ¿Dónde estaba? Sí. Bueno, pues ojalá que no sea nada. Que Brizuela. Sea tú. Se ha tumbado, ¿eh? En el, oh, en el sí, banquillo. Sí. Vaya, madre mía, Salvador, impresionante. Otro triple, pasador para impedirlo. Popovic ya tiene el balón en sus manos, el bloqueo de Smith. Doble. Ahí va, Popovic lanza. Bueno, 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 qué calidad, qué calidad. Doble bloqueo. Hay que quitar dos grandes profesionales en esta retransmisión y también con gente como Ana Montañana, que ha sido una pionera en el banquillo, y con Montaquín Fuenlabrada rindiendo homenaje con... Bueno, con el color morado y con los triplazos de Popovic que ya llevas. Thank you.
Ellenga. En problemas Montaquit fue labrada el conjunto revelación. Ellenga la inversión. Smith, una más. Este es Marco Popovic de tres. Silenciando de nuevo al banquillo de Peñarroya, que tiene que pedir tiempo muerto. Linason, 14-5. En pista también el británico Gabriel Olaseni. Popovic, primer triple que ejecuta. Llama Marco de tres. ¡Qué manita! Hace 14 años pisó la Fonteta, Amaya. 20 plays a Van Rosson, que intenta doblarle y la acaba perdiendo. Sale corriendo Fuenlabrada. Es un 3 contra 3. Marco Popovic adentro, bueno, con la bandeja. Y están bien a 6. 7 puntos para el croata. 86 oficialmente para Luka Rupp. 7-7-5-7. Balón para Popovic. Esta puede ser buena. Marco Popovic de 3. Y están a 17. Will Thomas. Thank you.
¡Vamos a defender todos! Vargas, uno de los mejores jugadores de la selección venezolana. Precisamente entrenaba García. Popovic falló el primer triple, allá va por el segundo. ¡Dos no falla! Marco Popovic de tres. Pérez, dijo con el chaleco reflectante, allá va Sekulic a colocar ese bloqueo. Otro de los veteranos del equipo. Vargas no encuentra nada. M30, M40, M50, no hay nada. Popovic de tres. Otra más para Marco Popovic. Vaya triple. 12 de posesión con el bloqueo de Sekulic. Vargas, Popovic, defiende Van Laque. Le pone los patines, allá va Popovic, capitán, Popovic. Cruz, 12 de posesión, le va a invitar a bailar a Daniel Clark. Se mueve bien Simalón, ahí está Marco Popovic de tres. Bogdies, Boria, Chovica, Sadarko, Sarko. A ponerse, si no recuerdo mal, dos arriba, pero luego la aparición de Cherry con Norel ha sido pérdida. Pues la pérdida, pérdida y la canasta rápida de Marco Popovic, que pedía la falta. Están a cuatro, quedan 13 segundos, quieren que corra el tiempo. A Marco Popovic o a Roland Smith o a ninguno de los anteriores, pues va a ser finalmente el capitán. Popovic debe lanzar, prefiere penetrar. Allá va Popovic con la derecha, con la izquierda, perdón, al aro pasado. Y esto se agota, La pone Jor.
Bu çeyrek Vitali Fritzson ve Alexey Şüvet'ten geldi sayılar Rusya adına. Marko Popovic'in üçlü. Zaznamenal za necelých 13 minut hry, za 12,5 minuty hry. A jenže také Popovic umí perfektně vystřelit za třiaty. Byl do brata, plánuje na Gomise. Dva brata sразу na площадке. Промах привел к тому, что и хорваты втроем убегали против одного, не стали они пытаться забить мяч, что нельзя быстро играть против испанцев, пытаются довести до верного, до свободного броска Поповича, находит в углу, и тот забрасывает очередные три очка, пытаются растянуть испанскую команду, те опять играют очень плотно против маленьких. Попович смог все-таки добыть преимущество. Хорошо вошел в корпус против высокорослого игрока на 100%. Очередные два попадания со линии штрафных бросков. Ese es de Sehovic, largo el rebote para Popovic. Digo que ha entrado también Dublevic. Así que ahora tiene lo mejor. Por lo menos en el interior, Montenegro lanza Popovic. Lo hemos dicho, ¿eh? Lo hemos avisado. Este jugador viene con la... Bogdanović, hoće li šutnuti, neće. Maše Popović koji je sam na trici i sada je dobio loptu. Idemo Marko, tako je. Su za ostatku od jednoga posjeda. Popović uvijek energičan, uvijek silovit, tako i sada. Prepoznala je to jasno i